Que rente los instrumentos, me dejo esperando. Cree que la trombosis es un tipo de trombón, por eso no hace stream desde septiembre del año pasado. Maldita gente inepta. Ok, tú eres mi persona de confianza. ¿Cómo va el audio? La verdad no me acuerdo cómo había dejado los niveles en absolutamente nada. Me sorprende que no haya tenido que moverle nada más, de hecho. Todo está muy alto. Uy. Es nada más música de fondo que puse mientras comenzaba, pero... ¡Hey! Sirdra, ¿qué onda? Sabía que no me fallarían ustedes dos. ¿Sigue igual de alto? Y feliz 20 doble X. Feliz 2020 y feliz Navidad y todo lo que se nos pasó. Ahora está bien, genial. Ahora nada más voy a tener que normalizar el audio del video. ¿Cómo? Probablemente pudieron haber visto en la información del stream. Voy a jugar Rogue Legacy, un juego al cual le tenía ganas desde hace mucho tiempo. Lo acabo de comprar, no sé en qué me estoy metiendo. Solamente recuerdo haber visto videos al respecto y pensar, eso es divertido, quiero intentarlo. Es cierto, no pasé Halloween con ustedes, no me pudieron ver disfrazado de Freddie Mercury en el video de I Want to Break Free. Pero les hice un favor. Les ahorré muchos pensamientos sexuales que iban a tener, pero en contra de su voluntad. Sí, me quedaba demasiado bien ese vestido. Ay. Es hora de... Wait. Voy a ponerme los audífonos para ver también. Tener una idea yo de qué es lo que están escuchando ustedes. Ok, Corridors of Time, muchas gracias. Mis canciones favoritas de todos los OSTs. ¿Es eso? Is it though?
Yeah, boy. Estamos. Sekiro, naves. No he tenido oportunidad de jugarlo. Pero he tenido ganas desde que salió. Al menos puedo decir eso. A ver, voy a quitar pausa. Y me dicen cómo se escucha. Sí, creo que va a estar un poquito alto. digamos, telos por aquí. Y por aquí. Okay. Estaba bien como estaba antes, con el máximo de todo. Porque ya le cambié. Esperando qué cosa. Por cierto, ¿cómo andas, Oscar? Sí, ¿será qué milagro? Güey, le dicen así, ¿será qué milagro? Y deberían estar diciéndomelo a mí. A ver. Salto. El salto flotadito. Salto corto. Medio. Largo. Triggers, no sé nada. No, ahora está bien. Oh, there you go. Jump, eso ya me di cuenta. Carnal. Oh, romper cosas, güey. Dineros. Sí, güey, ya me di cuenta. Soy un gamer de verdad. Güey, esto lo sé desde el 2017. ¡Oye! Ah, puto. Ok, bueno, es como el Mario. Te tocan, te duele. Sí, este es el único momento en el que convergemos en nuestras vidas, en general. Ajo. Oh, mueran todos de presta la feria. Es como el downer de Link. Uy. Uy. Pica. Sí, destruir arte. Me encanta. Fuga. ¿Se divirtió el juego? Sí. Y hasta donde yo sé es tipo Binding of Isaac, donde cada run es distinto. Entonces tiene mucha rejugabilidad. Y nada más tenía que despedirme de la domadora porque después me dice, ya me voy a dormir y se me olvida responderle y en la mañana, ¿por qué no me dijiste buenas noches? Y es sí. Estoy viendo los videos de Old School. Sí, digo, eso cuenta. Sabían que estaba vivo, aunque esos videos los grabé desde hace algunos meses. Los que se han estado subiendo últimamente sí tienen meses ya grabados, pero lo vi venir. Ah, cabrón. ¿Va a matar al rey? ¿Pero por qué? Estoy ahorrando, perro. No puedo tentarme. ¡Híjole, Sir Dry! Yo sabía que este iba a ser de los tuyos. ¡Regicidio! ¡Ahora, puto! Start your legacy. Ok. Ok, te avientan a la brava. Ahora puto.
Ahora, puto. Ahora, güey. Tablón ha evolucionado. Ahora es invencible. Te han hecho para infinito. Manor. ¿Tengo una mansión? Unlock the smithy and gain access to fat loot. Ok, necesito 50 monedas. No tengo nada. Aparte, en varios videos me reporté. Ah, sí, es cierto. Subí un par de videos explicando brevemente los problemas. Sobre tanto que ya estamos en la gente de Pokémon. Ah, sí. En la décima generación ya saben hacer bien los árboles y el pasto en los juegos, ¿o todavía no? Let's go. Ah, miren su caminado. El güey no camina, nada más corre. Una sola velocidad, pero estoy muy feliz. Voy a comer el enojado. Let's go. No estoy del todo bien, si soy honesto con ustedes, pero estoy bastante mejor que, digamos, hace un par de meses, incluso un par de semanas. De hecho, fun fact, traigo un par de huesos rotos. Me llegó un regalo de Navidad atrasado, el día 25. Fui a hacer unos mandados y me asaltaron. Me quisieron asaltar, pues. Lo único que me quitaron fue el dinero que traía en la mano. No me quitaron nada más, porque desde hace rato cargo un bastón retráctil como los que utilizan los policías, de metal. Esa cosa pega muy duro. Y pues pude defenderme. Pero en lo que accedí al bastón dentro de mi bolsa y todo eso, pues sí recibí algunos golpes. Unos moretones en ambos ojos, que el mapache se me quedaba corto. Un par de costillas rotas y algo que se llama fractura de boxeador. Es en la mano, en los huesos del metacarpo de la mano derecha, por haber dado un golpe a algo duro, que fue la cara de uno de los sujetos, pero haberlo dado mal. Nuestros píxeles, pero ahora son HD 1080, 60 cuadros por segundo. De píxeles a 60 cuadros por segundo. Como la gente que hace sus supercomputadoras gamers mágicas del futuro para jugar Minecraft. ¿Cuántos eran? Eran dos. Por eso llegaron por sorpresa y golpeando, porque la verdad, pues eran talla media. Y pues sí, me quedaban algo cortos. No se iban a ver muy imponentes llegando de frente. Utilizaron el elemento sorpresa. Sí, pero estoy seguro que sí les planteé un buen par de golpes a cada uno con ese bastón, y créeme, ese bastón pega muy duro. Uno de los sujetos quiso bloquear uno de los golpes del bastón con el brazo, y estoy seguro que mínimo le rompí un hueso del antebrazo. Mínimo uno de los dos. Ojalá los dos. Pero pues ya cuando se bajó la adrenalina y todo, pues ya me di cuenta que, pues sí, no está chido. Puedo mover la mano y todo, pero pues me duele. Igual puedo respirar y todo, pero me duele respirar y me duele toser todo. Entrada del diario número 1. Traición. Un asesino ha lastimado a mi padre, el rey. Oh, era un asesino. Para traer el orden de vuelta al reino, ha mandado a mis hermanos y a mí en una, es una cuestión, una misión para salvarlo. Juntos nos vamos a adentrar en estos malditos bosques y entrar en el castillo Hudson.
Por eso subo juegos de una mano. Sí, estoy jugando Old School RuneScape y Final Fantasy con una sola mano, con la izquierda. Ventajas de ser ambidiestro. Castillo Hamson. Ah, sí, este castillo fue el que sacó la canción de Tua, tiri, 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 tua. Y sí, el castillo güero, sí, es cierto. Me caga. Este castillo maldito se ha erigido en el bosque de... Ha estado en la orilla del bosque desde tiempos inmemoriales. Pero rumores dicen que dentro hay un objeto que va a curar cualquier mal. Hoy en la noche voy a adelantarme a mis hermanos y hermanas y empezar mi... ¿Qué les dije? ¿Crack Quest? Dito bilingüe ocasional. No me digan. Va a salir búsqueda, maldita sea. Bueno, ya me dijeron. Búsqueda. Misión, algo así, digamos. Mientras duermen, sí, yo primero, porque me la pelan todos. Fallar esta misión sería una vergüenza para mi nombre. Oh, Dash Dancing, güey, igual que en el Smash, pero sin el polvito. ¿Hola? Oh, wow. Oye, que... ¡Ah! Fucking shit, cámara. Que con este salto y con este pego. Con este hago... Con el B no hago nada, con los triggers, con los bumpers. Oh, tengo magia. 10 MP, cuchillos. Es con el... Yeah. ¡Ah, fuck! ¿Qué me pegó? ¡Mierda! ¡Oh, fuck! Es un bullet hell disfrazado de roguelike. ¡Ah! El ojo de Activision. Todos esos años en los que estuve jugando juegos de PlayStation 1, dejando que lo empalaran. El ojo de Activision está muy enojado. Se está vengando de nosotros. De lejitos. Ay, güey. No. Ahí está. Yay. The fuck. Ah, un emo. Ah. Ah, una pintura. Hasta las pinturas son pinches. ¿Cómo se llama? Mimics aquí. Voy a tener que cuidarme de todo. No es inglés, pero ese anime me molaba de madre. Güey, hablando de anime. ¿Dónde era? Se aparece. De repente me salió una página ahí donde ponen películas de anime y dije, voy a darle el like, nomás porque estaban pasando una de Dragon Ball que nunca había visto. Y cada vez que se ponen en live, me mandan pues notificaciones, ¿no? Y estaban pasando la de Akira. Película de anime de los 80s, creo, algo así. Nunca la había visto. La empecé a ver desde la mitad, güey, no sé qué pedo. No terminé súper viajado, pero... Terminé con muchas preguntas. ¿Por qué hay un... O sea, ¿por qué hay un güey que se hace mutante gigante? ¿Por qué hay niños Chabelo de... niños de 80 años? ¿Por qué Akira, que parece que es el destructor de los mundos, es un niño de 10 años desnudo? Y tengo tantas preguntas. Voy a tener que ver esa película desde el principio. Preferencia sin estar bajo el influjo de nada. Voy a necesitar todo mi poder mental. Oh, fuck. Ah, solamente una estrellita, me la pelas. Te veo, perra. Never mind. No. Pinche pollo, nada más me recupera 10 de HP, güey. Ya no hacen el... Oh, shit. ¿Y aquí cómo chinga? Ya no son el pollo como antes, güey. Me acuerdo que en el Castlevania te recuperaba un chingo de vida. No. Oh. Ok, then. Sir Lee. Ha sido... Has
asesinado por un Spikator. Bueno, llegué más lejos de lo que pensaba. Para como se vio el primer cuarto de este lugar. Ya no lo acabé. Era muy flashero. Hace unas semanas y no entendí un pingo. Sí, no. O sea, esa película, la verdad se ve interesante. Tiene muy buena animación para ser de los 80s. Y se nota que es de los 80s. Tiene un cast de reparto de doblaje de 5 estrellas, güey. Por nombres no me lo sé, pero reconocí varios que. Y dices, no mames, güey. Y no mames, güey. Estaba Kane. Estaba Nappa. Estoy seguro que uno de ellos era Nappa. No, pero sí. Lo vi desde la mitad y la historia. Se ve bastante confusa. Esa madre influyó un chingo de obras, incluyendo Matrix. ¿En serio? Interesante. What the fuck? Choose your hair. O sea, ¿puedo elegir entre estos tres? ¿O este? ¿O este? Select a child. A ver. Lady Joan. Lady Joan. Oh, sí, es Lady Joan porque tiene un moño rosa, obviamente. Esa barba es sumamente femenina. Como pueden verla, se ve que le ha puesto tratamientos para que se vea sedosa y controlada. Rizos definidos. Es lo que utilizo yo. Clase, mago. Powerful spellcaster. Every kill gives you mana. Eso suena bien. Trait, muscle weak. Tienes extremidades débiles. Los enemigos no van a tener knockback, spell, dagger. Avienta una daga directamente enfrente de ti. Y luego este visir, Keima the Knight. Oh, aquí dice abajo. Class Knight. Tu héroe estándar es bastante bueno, bastante bueno para todo. Muscle weak. Ok, lo mismo. Trait, ADHD. Tan energético, te mueves muy rápido. Spell, Conflux. Lanza orbes que rebotan por todos lados. Y Lady Priscilla. Knave. La canalla. Un héroe arriesgado. Tiene stats bajos, pero puede dar golpes críticos devastadores. Trait, ambivalente. Tienes dos manos izquierdas. No puedes lanzar bien los hechizos. Genial. ¿Ella se define como mujer? Digo, cualquiera de las dos. Oye, pueden dejarse la barba y seguir siendo mujeres. Estamos en 2020. Eso está en 2019. Por favor, chat. Son mejores que eso. ¿Qué forma se hay? Tunnel vision. No tienes visión periférica. Drops and teleports you to your shadow. No entiendo qué chingados es eso. Así que vamos a irnos con el Sir Keima. Unlock the smithy. Ok. 50 para desbloquear. Hello. El blacksmith puede construir el mejor equipamiento del mundo, convirtiéndote. Oh, fucking, no hay manera de que todo eso rime en español. A veritably virtuous, violent, villain vaporizer. Sí, mata malos bien chingón. Gathering blueprints. ¿Qué son blueprints? Son como planos. De hecho, son planos. Juntar planos le va a dar incluso una mayor cantidad de armamentos para tu. Para. Pues me imagino que yo los puedo comprar. Health up. Hago más cardio. Más HP. Current HP 100. Upgrade más 10. Mana up 60. Nada más puedo. Nada más tengo suficientes monedas para uno de ellos. ¿Qué es esto? Convierte a tus caballeros en paladines. Un feroz guerrero. Necesito 70. Uy, tiene un escudo. Presiona A para bloquear todo el daño. Bueno, nada más tengo 50 monedas.
Oye, después de la tercera guerra vamos a poder poner nuestras propias reglas. Nuestros equipos no llegaron a playoffs, pero de menos Brady no ha pasado el break del... Hey, deja tú. Perdió Brady en casa. A Belichick le aplicaron una Belichick y estaba hecho una furia. Se vio ahí en un GIF. Y aparte corrieron a Garrett. Por fin. Nada más la tomaba pinche Jerry Jones 10 años, pero corrió el mediocre del head coach. Ahora, pues esperemos no durar 10 años buscando un head coach decente como le pasó a San Francisco o algo así. Bienvenido, héroe. Tal vez puedas ayudarme. Solía ser el mejor herrero de toda la tierra, pero un día los monstruos de este castillo atacaron y se llevaron todas mis chingaderas. Sin mis chingaderas, no puedo hacer más chingaderas. Todo es va correlacionado. Muy mexicano el pedo. Si puedes encontrar alguna, sí. Blocks, pues ahí tiras paro, ¿no? Y te vas a el mejor equipamiento del mundo por un precio. 250, ¿you fucking kidding me? Y tengo un límite de peso también. You bitch. Hasta las botas, güey, cuestan 200. Son pinches Nike o qué pedo. No, güey, quítate. Señor, Convert. Nunca me llega la notificación. No sé, si ¿sí le tienes puesto el corazón al canal de que de following, de siguiendo? Por cierto, ¿cómo andas? Producción de la Mexica de eso vivo. Kernel. Entonces, no sé si sea la app. ¿A alguien más le llega la notificación? Porque a mí sí me llegan en los canales que yo sigo. Sí, a South me faltaba felicitar de Feliz Navidad y Halloween. Y miren, de hecho, ahí anda pinche Santa. ¡Feliz Navidad! ¿Y este güey qué? ¿Debo pagar tributo? Todo mi dinero. You fuck. O sea, tengo que juntar dinero en el castillo. Cuando me matan me lo quedo y lo gasto. Pero no puedo ahorrar. ¡Ah, qué pinches! Eso es pinche, me va a romper todo lo que encuentro. Esquíteros, puta madre. Mucho dinero, así ya lo leímos. Ya no tenemos a McCarthy de... Ah, sí, ya tenemos a McCarthy de head coach. Sí, también cambiaron al coordinador defensivo. Se trajeron a Mike Nolan. ¿Mike Nolan? Sí, creo que sí. He estado con varios equipos. Parece que es bueno. Estaba con los Santos, de hecho. Era el coach de linebackers. Ah, pinche. Debí moverte, perra. Acércate. ¡Uy! Ese güey se movió ya. ¡Güey! ¡Ots! ¿Dónde veo el pinche mapa? Ok. Pues aquí, boss location and open chest. Fairy chest. Open chest teleporter bonus room. Ok, ya hay mucho que hacer aquí. El Belichick fue karma. Sí, güey, está bien enojado. ¿Llévense a Trubisky? ¿No lo quieren? No, gracias. Yo paso, güey, imagínate. Matt Nagy es buen head coach. Imagínate si tuviera un quarterback decente. Porque el año pasado les fue bien, antepasado técnicamente. La temporada pasada. Pero como que la. Los. Oh, ese güey tira bolas de fuego. La temporada pasada los tomó por sorpresa el Trubisky, pero como que le agarraron medida y no tiene, pues, como que muchas otras facultades. Eso es lo que yo siento que hizo que batallara la ofensiva, porque pues, la defensiva
Es buena, pero pues se cansa, güey. Si tiene 23 y fueras en todo el juego, pues ya. Yeah. 200 horas en el Sword. 280 horas. Jesus, ¿cómo está el online? ¿No se cae mucho? Cuéntenme todos los chismes, güey, para hacer chistes al respecto, sin tener que comprarlo. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Se adelantaron para agarrar a Trubisky y pudieron haber agarrado a Mahomes. ¿O a quién más? No me acuerdo a quién más, güey. Mahomes y otro güey, que también la está armando ahorita. ¿Fluido? Bueno, mínimo. Digo, ya si no, es el internet de paga. Tenía que salir bien. Uy, se me va el pedo, yo estoy jugando, perdón. ¿Pero qué es esto? ¡Ah, mierda! De haber sabido, venía cuando estaba jodido, güey. Recuperé 33 de HP y de mana. ¡Oh, oh, 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 güey! Ok, me tomó por sorpresa todo ese pedo. Pensé que los misiles esos de estos estúpidos me iban a pegar. Ok, bueno. ¡Oye! Ah, pegas más débil, güey, con el... picudín hacia abajo. Please don't take that out of context. ¿Qué es esto? Oh, teleporter. Genial. Ok, por aquí abajo. The Land of Darkness. Este lugar me da miedo nomás de verlo. Yo paso. Es un área nueva. Me imagino que debe ser más difícil. Se sabe automáticamente por su aura oscura. No, no lo digo porque sea negro. Tal vez sí. Ay, cabrón, arriba en la América. Ah, perdón, me gustaría hacer un chiste al respecto, pero no conozco absolutamente nada del fútbol mexicano. Del fútbol, soccer en general. Solamente sé que todos odian a la América como si fueran los patriotas, así que... yeah. Pero los Bills... pues... los Bills también... se vieron bien novatos, la neta. El head coach y el... uy, güey de hielo. Y el quarterback. Sí, la neta los novateó la... los novateó el hecho de estar en playoffs. Pero el que hayan llegado ahí... se vieron bastante... se vieron muy bien toda la temporada. La defensiva, güey. De las mejores de la liga. Sí, top 3, creo. El corner, güey, este... Tre'Davious White... no aceptó ni un solo touchdown en toda la temporada, güey. O sea, hasta el corner de los Patriotas le metieron uno. Y... oh, Dios, ¿por qué todos... oh, fucking... what? Esperen, a ver, güey, ¿por qué me están atacando los espermatozoides del diablo? Tranquilos, viejos. Oh, me quieren fecundar. Maldita sea, güey. No es no. Ni una... ¿qué? Ni una menos. Sí. No, fuck, no. Go. Ok, se ve complicadito el juego, ¿sí? Tiene una curva de dificultad moderadamente alta para los nuevos. Pero es divertido. No lo voy a negar. Y solamente me costó... $150 mexicanos, creo. Pero ahora tiene pinta de Metroidvania. Sí, algo así. Es como una... mezcla. Este año son 49. Oh, yeah. Oh, hey, what the fuck. Oh, el South puso... se hizo una cuenta de Twitch Prime nada más para... para ver un GIF del Vice.
Uy, tiene un bonito first morado, güey. El mejor color del mundo. Mira ese Prime. Este mes voy a streamear seguido para que se vea ese Prime. No, pues no, pero $20 son $20. Pero no me lo. O sea, yo. Holy shit, what the fuck. Ah, no, sí, está bien, ¿no? Sí. El lunes sin falta los mato. Si me hubieran llegado los $20 primero, tal vez, sí. Pero pues, los cabrones me agarraron entre tres, güey, y me gangbanguearon sin piedad. Y luego, no, no, pues es que no eres famoso todavía, no te podemos pagar más de $10 por. Oh, eso sí estuvo. Eso no estaba complicado. Por escena. Llegué un poquito más lejos, no está tan mal. Sí, if you can bypass it instead. Saltearse los cuartos es de. ¿De qué? ¿Qué puedo decir que no ofenda a nadie? Absolutamente nada. Me reservo mi comentario. Hay que aprovechar, sí, digo, pues es todo un mes gratis de Prime, yo también lo aproveché. No recuerdo haberme suscrito a nadie, pero pude haberlo hecho. Ah, no, sí, sí lo hice. Un streamer Max, si no me recuerdo. Tenemos Knave, Risky Hero, ya sabemos. IBS. Even the most valiant hero can suffer from. Oh, síndrome de intestino irritable. Okay. Scythe. Manda guadañas voladoras encima de mí. Este güey es un mago. Summon a Grand Blade. Grand Blade suena interesante. Y este güey. Este güey es un enano. Es un héroe, enano y tiene Alzheimer. No, pues este güey le salió. Se ganó la lotería genética. Vamos a mejorar a los caballeros. Mueve a tus caballeros a paladines. A través de riguroso entrenamiento, los paladines han aprendido a bloquear golpes de cualquier dirección. ¿Qué es esto? Equip up. Way better armor. Ok, tengo 80, 140, eran 60. Shit. Nada más que me queden 20. Así el hijo de perra que no me deja entrar, nada más me va a quitar 20 y no va a salir tan bien. ¡Oh, yeah! ¿Eso es todo? Eso me cuesta 15 de mana, güey, nada más. Mira, güey. Oye. Hey, nena, ¿quieres ver mi espadón? Yeah. Eso es. Eso se ve bastante menos útil de lo que yo había envisionado. Perdón, no estoy poniendo mucha atención al chat. Se me olvida, güey. Ya se me olvidó cómo hacer streams. ¿Quiénes son ustedes? Como no he hecho Twitch, mejor te puedo a ti. Ya me lo descargué para ver solo tus streams. Esa es la actitud. La verdad, yo también para eso nada más utilizo Twitch. Veo como a dos o tres güeyes nomás. 25. ¿Cómo se llaman esas madres? Beats. Ni me acuerdo. Estoy tan. Me quedé en. ¿Cómo se llama? En septiembre del 2019. Tantas cosas han cambiado. Pay de luna. Qué momento para estar vivo. Y salud. De hecho, sí, salud. Porque necesito un poco de agua. Este señor joven tiene 60 de HP. Lo van a matar de dos cachetadas.
¿Para qué te sirven los RM, los bits? Creo que son como un tipo de... ¿cómo se llama? Nada más hace 12 de daño, este güey es un ñango. Es un tipo de... ¿cómo se llama? De moneda... electrónica que funciona nada más aquí en... ¡ay, perra! En Twitch. No sé cuánto... no sé qué valor... de moneda real tenga un bit. ¿Un sniper? ¡Bitch! Súper útil, 100% recomendado. Por los $245, genial. ¡Nada! Uno. No, güey, le tengo... ¡ah! Pobre compa, terminó con un... terminó como una pinche alcancía. ¡Oh! ¡Oh! Le tengo miedo a los picos. Es mi mentalidad de jugador de Mega Man. ¡Ay! ¡Uy! Sí, tal vez los magos no sean la mejor opción al principio de un juego. Tienen 65 de HP. Health is a very important stat to raise. No shit, bro. Oh, este sujeto se ve rudo. Canalla. Ajá, todo ya lo habíamos visto. ¿Qué es nuevo? Endomorfo. Eres tan pesado que los enemigos no te pueden arrojar hacia atrás. Oh, genial. Asumo que los cobraste. Si lleva, si están en una... caen automáticamente a una cuenta que... que puse cuando... me ofrecieron el partnership. Gracias, por cierto. No... ¿cómo se llama? No recuerdo si lo dije, pero... hay demasiadas cosas. ¡Holy fucking hell! Este güey... Barbarian. Un tanque caminando. No, ¿en serio? Coprolalia. Coprolalia significa que dice muchas groserías. Gigantismo. Eso es racista. Debería ser negro. Debería ser este güey. You're so heavy. Risky hero. Aviento un hacha. Estos dos son casi iguales. Pero este güey tiene OCD. Vamos a agarrar la... la Lady Shanoa. Ni tengo emoticons. No sé cómo hacer esas madres. Ni siquiera sé si tengo permiso de hacer esas madres. Creo que necesito un... número... inicial de... de suscriptores para que Twitch me desbloquee la oportunidad de hacer... emotes... propios, así, custom. No, pues tengo 40 monedas, güey. Este pinche mono mide como 3 metros y hace nada más 18 de daño. Pero tiene 180 de HP. Ok. No, son como las cruces que avientan los Belmont en el Smash. Deben ser súper molestos también. Ándale con el paliacate de Ricardo Milos que me pongo a veces. No estaría mal. RM pelón que diga Pemex. Ah, no les dije que me corté el cabello, ¿verdad? No lo tengo corto tal cual, pero... de lo largo que lo traía, o sea, literalmente me estaba llegando hasta las nalgas, hasta el trasero de lo largo que lo tenía. Me lo dejé hasta los hombros. Y todo ese cabello que me... 100 de dinero. Todo ese cabello que me cortaron lo doné. Fue por una buena causa. Aparte, no falta mucho para que... ya me corté definitivamente el cabello. Cuando mi padre vivía,
No sé si ya les había contado la historia, pero cuando mi padre vivía, bueno, más bien cuando todavía vivía, fue cuando empecé a dejarme crecer el cabello. Y él nunca me dijo que no, pero me dijo, pues, ¿cuándo te lo vas a volver a cortar, verdad? Pues nomás para saber. Y le dije, el día que me gradué de la universidad. Y por desidia, por malas decisiones y por muchas otras cosas, perdí años de escuela, lo que causaron que mi padre nunca pudiera verme. O sea, que fuera el único al que no pudo verse. ¡Holy fucking wow, 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 wow! Sí, tranquilo, güey. El que nunca pudo ver graduado de la universidad. Así que, en cuanto me gradúe, voy a cumplir mi promesa. ¡No, no alcanza! Más dinero. Eso no fue tan difícil. Entonces sí, probablemente voy a hacer un stream antes, porque me gradué en febrero. Nada más para que vean hasta dónde traigo ahorita el cabello. ¡Ah, mierda! Deja de molotar. ¡No, no! Cómete la maldita naranja. Ya me comí la maldita naranja, ¿qué quiere que les diga? Voy a cortar el cabello. Oh, fuck. Ese era el punto de toda la historia. Cerrado. Oh, wey, tranquilo, viejo. Wey, el piso es lava, pero en vez de lava son picos. Uy. Oh, fuck. No. Nice. Ok, cerrando ciclos. Pues no, realmente. Digo, no pasó algo tan malo como para eso. Pray for assistance. Cannon's Oval. Y me van a dar un aire y no me van a decir qué chingados hace. Muy Binding of Isaac de su parte. Gracias. ¡Ah! Maldito los espermatozoides. That's what she said. ¿Qué pasa con Bioshock? Pues el Bioshock 1 lo terminé. Eventualmente voy a jugar el 2. Después te lo vas a ver. Ya de militar para la guerra mundial. No, güey. Si me mandan a la tercera guerra mundial, me lo voy a dejar largo otra vez. Ah, eso no lo vi venir. Voy a irme con un, me lo voy a ir con el cabello así como Rambo, para inspirar respeto. A base de mi, a base de cómo me veo y evitar problemas así. En la guerra, pelón, no, nunca, ni cuando estuve en la preparatoria y todos esos donde tienes que tener acá un, pues, no lo puedes tener ni medio centímetro más de lo que ellos dicen porque te dicen que te lo cortes. Nunca lo tuve tan corto. Ay, güey, nunca he tenido el cabello tan corto, de hecho, ni de niño me lo dejaban así. Ya sé lo que están haciendo, un nuevo Bioshock. ¡Sí lo vi! Bueno, va a salir como para el 2022. Yo lo tengo rapado, ¿en serio? Pues es que allá en estos momentos es verano, ¿verdad? Es cierto. Digo, yo nunca me voy a rapar a menos que me obliguen. Por alguna razón. Motivo, circunstancia, pero pues sí, voy a tener el cabello de un largo regular-ish. ¿En invierno también? O sea, es tu, es tu, oh, Peter la anguila.
¿Qué diablos? Skinny. No shit. O sea, ¿es tu look usual? ¿O un día decidiste raparte y ya te quedaste así? No, genial, tenemos el enano, el mago que lo matan de una cachetada, y a Peter la anguila que también es mago. Vea, mínimo este sujeto es un paladín. Stereo blind, no puedes ver en 3D. No sé qué significa eso. Pero también tiene un arma tipo Belmont. Oh, mira. Dineros. Tengo 620. ¿Saben qué? Esos 620 me los voy a gastar con el... ¡Oh! ¡Oh, soy de papel! ¡Oh, Paper Mario! A ver, ¿qué es esto? Más 7 de daño. Venga. Más 20 de... de HP, más 5 de mana. 150, que queda esto. Más 5 de magic. Me imagino que es daño mágico. No me importa más esto. Y me quedan 220. A huevo. Pinche caro, nomás me va a quitar 20 monedas. Cómprate algo bonito con el cambio, carnal. ¿Dani? Oh, bueno, ya sabemos por aquí es el Caron Oval. Awesome. Como me crece afro ondulado deforme, prefiero... Ah, oh, bueno, tiene sentido. O sea que cuando te crece el cabello tienes cabeza de... ¿cómo le decía un amigo? Cabeza de micrófono. Ya se frío, pero mi baby se enfermó. Ah, sí, ahorita no estoy enfermo yo, pero mi madre está saliendo de una enfermedad. De hecho, no les dije. Obviamente no les dije. Pues ya saben que tengo dos sobrinas, ¿no? Tengo dos hermanos, cada uno tiene una hija. Bueno, el 29 de diciembre nació mi tercer sobrina. La segunda hija de mi hermano mayor inmediato, o sea, el de en medio. Entonces, ya soy tío otra vez. Yupi. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Stop! ¡Ah! Güey, me sirvió estar enano, pasó por abajo de los huesos. Olvídenlo. Bueno, bebé el rango, güey. Puedo dar cachetas con el pito que alcanzan más. No, oh, pero hace 32 de daño. ¡Oh, fuck! Iba a pegarle a ese güey acá cayendo. Bien Matrix. No alcanzo a hacer nada. ¿Nani? No estoy pelona, estoy menos greñudo que antes. El próximo stream que haga lo hago con la fucking stop. Un movimiento tan más molesto. Con cámara para que vean. Ya tengo 16 de HP, mamón. ¿Cuál es mi magia? Hello. Sí, no más eso, F. Durante la semana voy a ver qué diablos pasa con eso del paso del gigante. Que andas muy vacilo. Voy a ver eso del de los emoticonos para desbloquear. Porque si por default puedo tener mínimo unos 2 o algo así, pues mínimo para tener algo así que nos... que nos destaque, ¿no? And being a Pets fan. Oh, those disappeared, didn't they? Creo que esos están en peligro de extinción desde el...
Desde el sábado no veo ninguno de ellos. ¿Viste el Shouka? Shouka. ¿Nani? ¿Nani the fuck? No sé qué sea eso. Guardian Shield. Glaucom. Ah, pobre compa, tiene glaucoma. 120 monedas. Más mana, fuck it. Ah, el Shouka, el Sociedad, el Bromas. Ah, sí, ese sí lo vi. Oh, cierto. What's up, bro? How you doing? How you doing? How you doing, dude? Yay, yay. Yay, poco a poco estoy llegando más lejos, creo. A veces. Dependiendo de cómo se pongan los cuartos. ¿Cómo es la magia de este güey? Oh, wow, oh, wow, oh, güey. Tranquilo, viejo. Ok. No, no, los pezones del piso avientan bolas de fuego. ¡Mi peor pesadilla! ¡Oh, no! Pezones del piso. Psiquiatra, no temas. Los pezones de piso no existen. Los pezones de piso. Tranquilo, veo muchas cosas que están sucediendo. Bueno, chavos, nos vemos luego. Pequeños niña. Ah, chavos, nos vemos. Ay, güey, perdón. Necesito agua. Nos vemos en el próximo sábado. Intenta quitar el follow y volverle a dar follow al canal a ver si así sí te llegan las notificaciones. Y te pasas buena noche. Y sí, ahora sí me molesté en asegurarme que los comandos funcionaran antes de empezar el stream. ¿Cuántos te perdiste? Pues creo que hice uno diario desde octubre del año pasado, así que muchos. Simón. ¡Ah! Me fueron 10 costalitos, ni modo. ¡Oh, chinga! Ok. Ah, súper difícil. Acabo de pasar por toda una odisea, por esos 100 dineros. Déjenme decirles, para los 150 pesos. Estoy casi completamente. Esa mierda atravesó la pared. A los 150 pesos que me costó este juego, tengo que decir, sí los vale. Acá es mi opinión personal. ¡Ah! ¡Stop! ¿Qué patrón de movimiento tan molesto tienen esos sujetos? Había 3 canciones esperando hace 3 meses. Oh, cierto. Las canciones. ¡Oh, sus tromatozoides! Me dieron una moneda cada vez que digo eso. Perdí los dineros. Fucking bullshit. Stop. Y no temas, el próximo stream no va a ser de esto mismo. Voy a procurar jugar otra cosa. De preferencia algo donde sí pueda poner esas canciones que están esperando desde el año pasado. ¡Eres falso! Les dije que no era falso. ¿Por qué no me hacen caso? Yo soy el streamer, yo soy el que sé. I'm the video game boy. I'm the one who knows. Sí, Cedra, ¿qué te parece? La verdad pensé en ti. Oh, what the
Soy a nivel 55. Fuck this shit. Fuck this shit, I'm out. Termina el Minecraft una vez por todas. Oh, cierto. Cierto, ¿en qué estaba jugando el Minecraft? ¿No se acuerdan? Creo que lo estaba jugando en el Wii U, porque también lo tengo en el Xbox. En el Xbox. Oh. ¿Qué estás diciendo? Ah, sí, Sirda, ¿qué te va? ¿Qué te ha parecido el juego hasta el momento? Sí, es medio Metroidvania, pero tiene. Ah, wait. Esas madres tienen filo, qué chingados, lo toqué de un lado. Tiene una mezcla de elementos bastante interesante. Ya cómete el maldito Minecraft. Recuerdo más al Hollow Knight. Cierto, Hollow Knight. Si tuviera dinero, compraría Hollow Knight. Whoa, 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 whoa. ¿Qué dice ahí? Defeat all enemies. Ok. Holy shit, that's not good. That's not good. Ok, wait. Ah, chingue. Whoa, 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 okay. Okay. Whoa. Easy game. Una runa. Ok. Fue. Todo eso fue a propósito. Oh, oh. Shit. Si tuviera dinero, me compraría el Hollow Knight y el Blasphemous. Pero sigo sin empleo. Así que sigo sin dinero. Pero. Mi novia me regaló de Navidad un. Un estuche para el Wii U. Digo, para el Wii U. Simón, güey. Bien 2016, 15. Un estuche para el Switch. Y está bien bonito. Le puse un vinil, una calca de casco de Mega Man que me gané en una rifa de una posada navideña. Se ve bien bonito. Nave, Barbarian. Hiperconadismo. Attacks knock enemy further. Anything close up is blurry. Demencia. No dice absolutamente nada al respecto, pero quiero ver qué es eso de demencia. Vamos a subir un poco más de hecho. Bien, vamos a subir aquí. Hello, ¿qué es esto? Arquitecto. Gana los poderes para. Lockdown the castle. Lockdown. ¿Qué se refiere con eso? Enchantress. Magical runes. Oh, justamente lo que acabo de conseguir. Mira nada más. Me dio el video, era muy grande y llamativo. ¿Qué cosa? ¿El Wii U? ¿O el estuche? Yo realmente quería el estuche porque no me gusta cuando cargo el Switch que las palancas. No sé, no me gusta pensar que las palancas están siendo presionadas constantemente por cualquier otra cosa que traiga en la bolsa. Y termine con un Joy-Con Dorifto. The enchantress can empower your body with magical runes, making you better, stronger, faster, jumpier. Find runes to increase her repertoire of body modifying talents. Her crystal ball is just for show. Okay, bueno, me voy a guardar estos 440 dineros. A ver, ñora. Necesito tu ayuda, soy una. Enchantress. Encantadora, no.
Hechicera, digámoslo así. El estuche del Switch. El mío no es demasiado grande, digo, no lo voy a traer. Cuando llevo mi Switch de un lado a otro, por lo general llevo una mochila o algo así. Entonces, es pues de buen tamaño. Algo compacto. No llama demasiado la atención. Digo, se nota que es un estuche de Switch, porque todos son iguales casi, pero es fácil de transportar. Ah, sí, un día los monstruos de este lugar me robaron todo, porque pues eso hacen, aparentemente. ¿Qué tenemos aquí? Sprint Rune. Dash Short Distances. Vault. Jump in the air. Tenemos el sprint. 175. 350, Jesús. Oh. Shit, no. ¿Es algo nuevo? Absolutely not. ¡Yay! Tengo doble salto, genial. ¿Y si los saltos de este sujeto son super flotados? Ah, el segundo no es tan alto. ¿Por qué? ¿Por qué el humo? ¿Será por lo de demencia? Lleva los cuatro que tienes. No tenía suficiente dinero para las cuatro. Lo intenté. Maldita sociedad capitalista. Ni siquiera me salvo de ella en los juegos de Switch. Y este juego es algo, es moderadamente viejo en tiempo de vida de videojuegos. Creo que es como del 2014 o algo así. La verdad no estoy seguro, pero creo recordar haber visto videos al respecto desde aquel entonces. Holy shit. Here, whoa, hey. Oh, critical hit. Nice. Hey, stop. Mínimo, estoy metiendo critical hit moderadamente seguido, pero ay, los juegos a veces sí se los, ¿cómo se llaman? Los cuartos. A veces sí se pasan de la raya con los enemigos. Ay. ¿Cuál es mi magia? ¡Ah! ¡Muere! Al menos eso me indica que sí es. Si no son generados al azar en el momento los castillos, hay una cantidad muy amplia de posibilidades. Mira nomás. Los Magic Mike Fingers. ¡Ah, puto! Oh, no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ya estoy. ¡Estoy mejorando! No me acordaba que tenía un doble salto. Por cierto, ¿vieron el video de Peach? No estoy acostumbrado a. Iba a decir, no estoy acostumbrado a editar mucho, pero no estoy acostumbrado a editar en lo absoluto. Entonces sí me tomó un tiempo considerable a todo el proceso de grabar los clips, buscar en dónde poder meter un meme o algo así, juntar los clips, cortarlos y acomodarlos y todo eso. ¿Lo comentaste? No me llegó nunca la notificación del comentario. En estos momentos. Bueno, ahorita lo leo. Pero no, en serio, no me llegó la notificación. Soy como South, pero en YouTube. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Yo nunca utilicé un Greninja con Protect.
tu shrimp. Oh, genial. ¿Qué es esto? Teleporter, genial. Oh, no, no, no. Oh, what the fuck. Oh, un ojo con conjuntivitis. Ah, no, wait, what? No. Hey, hey, no. No, no. ¿Por dónde me puedo ir que no sea por ahí? Ok, ya lo vi. Y tenía la chapa casi al máximo. Es definitivamente diferente, ¿sabes? Es que hasta el momento subió 3 videos de Peach. Los primeros dos, el primero, el regular. Puros kills y la chingada, ¿no? Acá, normalones. El segundo, que fue de los snipes. Y otra rocona. Y el volumen 3, que fue ya con los sonidos y... acá, referencias y memes y la chingada. Entonces sí, what the fuck is that? Blueprint Night Helm. Ok, esto es para el herrero. Esto es dinero. Mana. HP. Teleporter. Boss location. Wait for it. YOLO. Ok. Oh. Oh no. Ese ya no está. Ok. Kidder. Oh no. Oh no, esto me trae malos recuerdos de mamá en el baño de Isaac. Ah, sí, aviéntalo todo, aviéntalo todo. Ay. Aviéntalo todo, that's what she said. Me hace 43 de daño. Si trajera un tanque, hubiera podido aguantar mejor. Ah, bueno. Parece que nada más tiene esos dos patrones de ataque. Así que, teniendo ya un poco más de experiencia, si vuelvo a llegar, no debería irme tan mal. El Kenabe. Ah, este sujeto. Yeah, sure. 340. Upgrade Mage. Y Magic Damage Up. A ver, vamos a traer al arquitecto. El arquitecto puede... Oh, ok. Can lock castle down y prevenir que cambie. Alright. Attack up. Upgrade Barbarian. Barbarian King. Ok, por lo pronto quiero ver qué sucede aquí. Nuevo casco, más 5 de health, más 15 de mana. Me da muy poco HP. 350 Sprint Rune. Ok. Oh, puedo utilizarlo en el aire. Nada más una vez. O sea, no puedo hacer dash, salto, dash, salto. Pero Nice. Wave dash this filthy casual. Ok, not bad. I'll take it. Greetings, boy, I'm crazy. Me recuerda a Crazy Dave de Plantas contra Zombies. Sí, ok, estoy seguro que le puedo ganar al ojo gigante. Supongo. No me importa recibir nada más el 60% del oro. Take me to the M. He's a little bitch. Okay, we can do it. Hither. A ver, ¿qué va a atacar primero?
Easy game, bro. Oh no. Oh no. Oh, 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 oh. Ah, shit. Y va también. Oh, para el otro lado. Nope. Yeah, boy. No tengo suficiente magia. Ah, fuck. Shit, boys. Oh, no, necesito más crits, mamá. Ah, es que traía un canave. Paladín. Paladín. State of Blind. Los dos tienen... YOLO. F. Sí, mis 6 monedotas. Bueno, no sé quiénes de ustedes recuerdan el stream que hice en el que me aferré a matar al Lionel Blanco con 3 corazones y una sola arma en el Breath of the Wild, la primera vez que estaba, que me puse a jugar Hero Mode. Bienvenidos a la parte 2. You bitch. Fucking go. Wee wee. Y vea, ah, espera al otro lado. Ojo, 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 ojo. Okay. Todo tiene que ver con la colocación, güey. Location, location, location. Easy game, bro. Ah, bitch. Le di chance a que me pegara una vez. Lo vi llorando sangre porque no me había pegado y dije, nah, pues vamos a darle oportunidad. Ah, fuck, no, es por el otro lado. Eso me ayudó mucho. Fuck, 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 fuck. Vamos, cogidos. What am I doing? No. No, no. ¡Oh! Ven el chat. God damn it, man. Estaba un golpe literalmente. Oh, sí. Lady Joan, tenemos al tanque. Fuga. 225 de HP, eso es suficiente. Es lo que estaba esperando. Sí, sí, sí. Y no estaba soy un pusher. La verdad fue un stream que hice como a las 12 de un martes o algo así. Entonces, no me sorprende. Porque nada más había como 2 personas o algo así. Y sí, una de ellas era Steve. Bitch, what the? Excuse me. No, oh, cierto. Es hipocondríaca. Steve, tienes palomitis. Nice. Ah, cuidado. Picos. That makes no sense. No me importa. Vete, güey. Le duela. Ah, fuck you. ¿Por qué cuando tengo poco HP, cuando los dos tenemos poco HP? YOLO! Fuck yeah, boys! Wow! 1320 y nada más recibí el 60% de lo que debí haber hecho.
MP incrementó en 5, Magic Damage increased, incrementó en 1 y Armor incrementó en 2. Y me teletransporté como Mega Man. Oh Dios, hay 4 jefes. That sounds good. O sea, horario habitual de los streams. Ah, sí, lo hice antes de empezar el Let's Play. Cierto. Pero era el horario habitual de los streams cuando no estaba en la escuela. Nunca me había hecho un stream de Breath of the Wild. La verdad, nada más hice ese stream. Y creo que fue como que un stream nada más para eso, porque no... No recuerdo haber seguido utilizando esa cuenta. Bueno, ese file. Hice el file. Estuve como 3 horas aprendiendo el timing para hacerle parry a los Lynel y poder matar a un Lynel con 3 corazones y una sola arma. Y después de eso no volví a usar esa cuenta y sobreescribí el save file. Para empezar, el save file con el que hice el Let's Play. Okay. Unopened chest. Unopened. Sí. Nice English. You bitch! Okay, dinero. Oh! Shit! Stop! ¿Qué había por acá? Open chest, Nelly. Ya sabemos que no hay nada, pues ¿para qué vamos? No se me olvida que tengo el dash dancing. Digo, el wave dash. Oh. Al menos la rocola es mi amiga. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Holy shit, se me olvidó que... Yeah. Vaya. No sé dónde chingados voy. Right then. Vamos para acá. Vamos a la derecha. Derechita. Wait a minute. There you go. Ah. Bitch. Whoa. Hey yo, hey yo. Hace mucho que no me salen los. Ese es el. Ah, sí, es el hijo de perra que tiene el proyectil. Stop. Baterías. Ahora puto. Ahora es. Ay, el hecho de aventarlos mucho a la chingada, ve nomás. Al otro lado del mapa. Me ayuda a crear un buen spacing. ¡No! Eso fue innecesario y estúpido. Muy yo, la verdad. Beat all enemies. Ok. Oh. Ah, no, sí. Sí. El lunes sin falta. Cuando recupere el mono de Jade también. ¡Ay, güey! Me rescaté a mí mismo de las garras de la muerte. Quítate. Ay,
perro no me dejó. O sea, yo quería dejarme caer, utilizar la magia y que matara a todos. Pinche vato ese no. Vas estorbando. Ay, da muy lejos, ya me voy. Damn it, man. Oh, no. Espera, no soy de los voladores. Mi némesis natural. Sí. Ok, los proyectiles no atraviesan paredes. No. Gracias. ¿Dónde chingados estoy? Ok. Forest. ¿A qué? Aquariza o algo así. Pero señor Burns, se encuentra en el mundo. Ah, está en su montera. Excelente. No me acuerdo qué más dice. Aparte del mono de Jade. Pero dice como que otros dos objetos y luego ya, excelente. Ok, bueno, los enemigos se ven como que de un nivel más decente. Me imagino que dentro de la progresión del juego esta es la segunda área a la que debo acceder. No están tan bestiales como los niveles 55 que me topé en el mundo de las sombras. The fuck is that? El güey está haciendo una pizza y no me gusta. ¡Tiene piña! Me quiere empalar, güey. Esto no está chido. No es no. Oh. Okay. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Me metí a mí mismo en una situación que me ayudó. Eso es, oh. Eso es poco común. Ah, oh, no, los 3732 puntos de daño. ¿Tienes algún dito de sobra para hacer? Ah, cierto, es que Steve ya tiene su Pokémon. Cayó en la tentación. Ah, vamos a utilizar a Sir Gray. Sir Gay. Whoa. Unlock the latent powers of the mage. Archmages. Bueno, voy a utilizar un mago. Transform your measly mages into archmages, master of all the arcane arts, and change whatever spells you have on the fly. Ooh, interesante. Miner. Bueno, ya que estamos desbloqueando. Farrodus. Barbarian Kings. Shout el grito de los osos. Y grítale a las cosas hasta que exploten. Shinobi. Ok, el Shinobi cuesta 500. Super fue super rápido y super letal. Tiene una super banda en la cabeza. No pueden recibir mucho daño, pero vaya que pueden darlo. Y me queda suficiente como para subir ataque. Me faltan 5 dineros para subir. Piece of shit. Más HP. Chingue su madre. Haggle. Es para que Caron me quite menos dinero. Chance de crítico. Ok, mi casa ya se está viendo más o menos. Uy, uy, uy.
Oh, pues sí puedo cambiar mi magia, genial. Hello. No, me imagino que... Ya. Yeah. Me gusta más mi hacha de Belmont. Sí, tomo todos mis 10 dineros. Yo creo que este va a ser el último run y luego ya termino el stream. Básicamente este era un stream de prueba para ver si todavía me acordaba cómo funcionaba todo. Y a ver si funcionaba, más bien, la computadora y el... Y el, ¿cómo se llama? Y el software y todo eso. Todavía tengo un examen pendiente. Me tuve que ir a la penosa necesidad de hacer un examen especial para una materia que... Pues estuvo... Llégale, güey. Le llegó el güey. No fue buena idea, pero lo hizo. Respect. Sí, va, me ven la penosa necesidad de hacer un... De... Pedir hacer un examen especial para una mujer que estuvo dando muchos problemas y que no planeo recursar. No voy a pasar 4 meses yendo a la escuela nada más por una sola materia. Ese no es suerte. Porque es el último examen que me... Oh, Jesús. ¡Uy! Que me queda antes para ya salir a la universidad, ya a la chingada de aquí. Y de hecho nada más presenté la carta petición para que me autoricen a hacer el examen. Entonces levanten sus manos. Y cuando les diga gracias por levantar las manos, síganlas teniendo arriba porque este pedo va en dos partes. Y la persona falló. De hecho, antes de hacer el stream, y de hecho antes de subir el video de aviso a YouTube, ¿qué chingados sucede ahí abajo? Quiero que sea una explicación no gay. Fui a hacerme algo de cenar, unos sándwiches de crema de cacahuate con mermelada. Justo cuando estaba entrando al cuarto, acercándome a la computadora para abrir el software para hacer stream, dio el pantallazo azul y dije ah, genial. Ah, no, mierda, no. Ah, y dije, oh, genial, esto no se ve muy prometedor. Pero me he fijado que la mayoría de las veces es cuando dejo la computadora sin hacer nada. O sea, dejé la computadora sin reproducir video, sin reproducir canciones, con algunos programas abiertos, pero los programas estaban así como en stand-by. Y es como la gran mayoría de las veces, me refiero a un más del 90% de que me da el pantallazo azul, es cuando está así. Entonces no sé qué diablo sea, pero al menos no falló durante el stream. Cuando tenga trabajo, ¿voy a dejar YouTube y Twitch? No, pero probablemente voy a tener que hacer los streams con un horario... Oh, se siente tan sucio. Me siento tan sucio nada más de pensarlo. Un horario normal. Necesito enjuagarme la boca. Ah, sí, ya no va a ser tan sencillo hacer streams que empiecen a las 12 de la noche. Pero no planeo, a menos que sea extremadamente absorbente. Pero, o sea, mínimo tendría los fines de semana libres y los fines de semana pues me daría tiempo de grabar algunos videos y hacer al menos un stream, entonces... No lo veo como una posibilidad muy grande. No se apuren. Pero sí, este es un buen momento para dejar aquí el juego. Rogue Legacy, 100% recomendado. Um,
¿Cómo se llama? El nombre me sonó. Recordaba haber visto un video y recordaba haber pensado esto, se ve divertido. Y pues me la jugué. Sí, precisamente del 2013, creo. Y en mi opinión, vale la pena. En el sello random. ¡Hink! Mostrar la guerra en internet, vamos a ver cuánto cuesta. No, ya lo he hecho varias veces. Mientras no sea famoso, no creo que sea contraproducente. Mientras no les diga qué vuelo voy a tomar o algo así, para que no me apliquen la de Ice Poseidon, que lo bajaron de un avión porque dijeron que traía una bomba o algo así. Streams horario Godin, sí. Qué fea. Crearme conflictos en el trabajo. Dudo que alguien en algún trabajo se dé cuenta que tengo un canal de YouTube así de la nada. Tengo amigos que no saben. You got a job? No, not really. Están preguntando si llego a tener un trabajo. Que si dejaría YouTube y Twitch. A mí me cruzan los dedos, porque pues trabajo significa dinero, sin dinero son más juegos, pero sería nada más acoplar los horarios. Anyway, de nuevo, juego recomendado. Gracias a todos por asistir al gran regreso a Twitch. When the Browns win the Super Bowl, probably. ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, el gran regreso. Yo les aviso cuando va a ser el próximo. Recuerden que todavía está pendiente ese examen que les conté. Y si me autorizan a hacer el examen, ellos mismos son los que me van a dar la fecha. Y todos los días previos a ese examen voy a estar estudiando como degenerado. Así que pues sí, yo les aviso. Sapur, sigo vivo. Gracias por acompañarme un rato. Qué bueno que no me olvidaron. Yo no los olvido a ustedes. Y los veo en el próximo, ya sea video o stream. Que pasen buena noche. Y ay, hace tanto que no lo decía. Esperen, que me tronó los dedos, güey. ¡Ah! Fuck. Ah, ¿cuántas personas tienen huesos rotos? ¿Cuántas personas conocen que tienen un par de huesos rotos y se le olvida? Pueden contar uno, al menos. Sí. Stream out.